Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Saint Seiya Awakening. Como siempre, deja tu like y suscríbete si no estás. Y antes de nada os voy a enseñar el progreso de mi Hades, ¿vale? Porque ya lo tengo al nivel 80 por fin. Le he hecho algo de octavo sentido, así que lo veis aquí, nivel 80. Veis sus estadísticas, que ya no está nada mal. O sea, tiene ya 6000 y pico de ataque cósmico, lo cual ya está bien. Y bueno, pues octavo sentido, como veis, tengo uno 2 de 6 y otro 3 de 6. Me falta evidentemente subirlo más, evidentemente. Le he mejorado habilidades, el renacido al 3, que lo tenía al 2, eclipse al 2 y la destrucción, bueno, aquí lo tenéis, al 2 también. Así que bueno, ya veis que más o menos ya está mejor, sobre todo por el renacido, de que ahora tiene un 100% de probabilidades de dejar el alma. Así que bueno, pues van a resucitar sí o sí nuestros aliados. Así que vamos a jugar ya al duelo galáctico. Mañana empieza ya las, digamos, preliminares del campeonato Jamir, que podremos ya jugar partidas y demás. Así que jugaremos al campeonato Jamir mañana. Y bueno, ya sabéis, como siempre, deja un buen like y suscríbete si no está, que se hace un montonazo. Todos los días hay Saint Seiya Awakening y Seven Deadly Seas Grand Cross en este canal. La verdad que el Seven Deadly Seas Grand Cross me está absorbiendo, literalmente. Pero bueno, en cuanto ya acabe, digamos, el juego en sí, o sea, en cuanto acabe ya, porque esos son los primeros días, pues ya bajará evidentemente el ritmo en el juego, como me pasó en el Saint Seiya, que en su día pues me absorbió al principio, y luego ya, pues en cuanto ya llegué a una estabilidad, pues ya pude relajarme, ¿sabes? Ya pude relajarme. Pero bueno, en fin, es normal, es un juego nuevo y evidentemente hay que darle caña para avanzar rápidamente. Así que bueno, os recomiendo que le echéis un ojo también al juego ese porque está muy guapo y os va a molar mucho. Vale, vamos a darle cañita a ver qué tal. Le vamos a meter a Araya por aquí, perfecto. Y ya sabéis que en la descripción tenéis todas mis redes sociales, ¿vale? Y el Discord, que os podéis unir totalmente gratis para encontrar más gente para jugar Solución Dudas y hablar conmigo. Y aparte tenéis que en el canal de Twitch, que domingo jueves a las 17 hora península española, hago directos 2-3 horas jugando y hablando con vosotros. En cuanto a mí el PC, pues habrá directo. Y por cierto, os quiero decir una cosa, y es que el vídeo del PC, quiero enseñar el PC, ¿vale? Enseñar el PC porque es algo que he conseguido al final gracias a todo el tiempo este que llevo en YouTube, gracias a vuestro apoyo y demás. Y probablemente, no sé si ese día haré un vídeo en específico nada más del PC, ¿vale? Que solamente ese día subo un vídeo y que sea del PC para que lo veáis todos, y lo dejaré en la descripción de todos los vídeos. Así que no sé qué opináis, si queréis que haga solamente un vídeo ese día y os lo traiga y os lo enseñe. No sé qué opináis, me lo podéis dejar en los comentarios, ¿vale? Del vídeo. No lo dije en el vídeo de Seven Deadly Seas Grand Cross, pero bueno, ya me entendéis. No sé si, no sé cuándo llegará. En teoría llega mañana. En teoría, pero vamos, lo dudo, porque tiene que salir de... ¿Mata? Aguanta, aguanta. Bien. Así que no sé, realmente. En teoría llega mañana, pero a saber. Pero a saber. Poseidón no tiene dientes de dragón, ¿no? No lleva felina. Si lleva felina, entonces no puede atacar ahora mismo, porque si no va a morir. O sea, morir no, va a desperdiciar el daño. Me imagino que matará a Kiki. Imagino. Bueno, Kiki realmente va a servir igual, ¿sabes? Va a servir igual directamente como fantasma, porque solamente tiene de función generar energía. O sea, queda bastante igual. Pero bueno, creo yo que si meto con el triángulo a Poseidón, yo creo que lo tenemos bastante favorable, ¿eh? Porque si luego lo de doble turno a Araya, voy a hacer bastante pupa. Voy a poner un poco más cómodo, ¿vale? Voy a poner aquí el iPad más cómodo. Ahí estamos, perfecto. Y mira, me lo has dejado huevo porque te ha hecho daño, ¿vale? El infierno sangriento. Así que perfecto, porque ahora tenemos muy de cara realmente. O sea, ahora mismo podemos reventarle directamente. Ahora mismo si... bueno, si le meto con... con Araya ya estaría. Aparte ahora mismo ha caído el Pegaso, ¿sabes? Le coincide todo perfecto porque ha caído el Pegaso y el Pegaso ahora no puede atacar. Y evidentemente, aparte, lo que pasa es que voy a poder reventarme al Pegaso, que es una cosa importante. Ahí está, generamos energía, perfecto. ¿Y ahora quién ataco? ¿A Minos? Bueno, sí, igual bajar la vida a Minos porque Hades va a aguantar. Con el diente de dragón va a aguantar sí o sí. Así que igual tal vez bajar la vida a Minos sería lo suyo. Todos van a resucitar, cierto es. Pero bueno, realmente con Araya los podría reventar de un básico directamente, ya estaría. ¿Qué lleva este Hades? 1, 2, 1, 2. Bueno, no lo lleva muy, muy allá. El mío va mejor subido, yo creo. No sé cómo lleva el octavo sentido, no me he fijado en cuánto ataque cósmico tiene. Más o menos anda ahí, ¿eh? El mío y el suyo, más o menos. El mío tiene un poco mejor las habilidades y tal. Más o menos ahí andan. A ver, compañero, decídete.
La verdad que estoy pillándole la costumbre a ducharme y grabar Saint Seiya, ¿eh? Estoy pillando la costumbre a ducharme y grabar Saint Seiya. Últimamente todos los días lo hago así. Por la noche, después de ducharme, grabo Saint Seiya. Vamos a ver, compañero, ¿qué haces? ¿A quién me va a atacar? Hades. Vale. Atacar también ahí, perfecto. Y ahora viene el turno de Araya. El momento que todo el mundo esperaba. Vale. No, pues verdad. Vale, bien, bien, bien. Ha muerto, bien, bien, perfecto, perfecto. Me puedo quitar a Hades ya de en medio y se quitan todos los fantasmas. Pues ya estaría. Ya estaría. Es que, claro, si me quito a Hades, ¿sabes? De en medio se quitan todos los fantasmas, evidentemente, al morir a Hades. Y bueno, pues Platino 4. Subimos a Platino 4. Vamos a seguir avanzando, ¿ok? A ver si llegamos a Platino 3. Dudo que llegamos a Platino 3 porque este hombre. O sea, hay gente que juega lento, ¿sabes? Y luego está este hombre. O sea, ha tardado en decidirse. No sé cuánto ha tardado en decidirse. Este llega a oro 3, ¿no? Para poder banear. Me imagino que sí, ¿no? Para poder banear. Ahí está, perfecto. Iki divino. Perfecto, ahí estamos. Banea Iki divino también. Es uno de los auténticos, de los míos, de los originales. Y lleva a Araya. Lleva a Araya y Pegaso divino, ok. Araya, Pegaso divino, Pandora, el Shun Nebular, que también lo tengo yo. La verdad que tengo bastantes caballeros que podría subir y probar diferentes cosas. Pero bueno, primero me quiero centrar en subir un equipo en plan bien, unos caballeros en plan bien. Y luego ya iremos viendo. No me baja tanta vida, la verdad. Vale, voy a meter a Pandora. Tengo que meter a Pandora en el triángulo, ok. Pues Pandora, triángulo. Infierno sangriento, ¿a quién? A Araya. Araya, ¿no? ¿A Sion o Araya? Araya, bien. Es lo que tenía que hacer. Dárselo a Sion. Digo, a Araya. Porque si no se lo da a Araya, no tiene mucho sentido, la verdad. Yo también se lo voy a dar a su Araya. Ahí estamos, perfecto. Triángulo a Pandora ahora mismo. Y ya está. Y en el siguiente turno a ver si reventamos a todos, ¿sabes? En el siguiente turno podemos reventar a todos. Además, como es lo que va a reventar el triángulo de Canon, pues a Araya no le afecta al infierno sangriento. Lo cual está muy bien, ¿sabes? Lo cual está muy, pero muy bien. Hades aguanta, perfecto. Hades no lo vas a matar ahora mismo, o sea. Y de broma lo matas. Voy a bajarle un poco la vida a Araya. Perfecto. Doble turno a Araya. Y ahí vamos. Lo tenemos de cara, vale. Pegaso en el suelo. Últimamente se ven un huevísimo de Pegasos divino. Parece que lo regalan, macho. Yo no lo entiendo. Pum, perfecto, allá vamos. Akala, pum. Y pues ya estaría, compañero. Doko fuera, así que ya estaríamos ganados. GG. Vamos a quitarnos a Araya de en medio. Y ya pues no tiene posibilidades de ganar ya directamente. Doble turno a Araya. Pum. Ya está, fuera. GG. La verdad que si sale bien, macho, es súper fácil. O sea, si no me banean a Kiki, que ahora me banearán a Kiki por decirlo, es súper fácil ganar directamente. O sea, es súper, súper, súper fácil ganar si no me banean a Kiki. Si me banean a Kiki, ya sí que... Ya sí que... Ya me río un poco porque, vamos, me cago. Me cago directamente. O sea, me banean a Kiki y me cago porque no tengo ya nada más que hacer, ¿sabes? Aunque, bueno, tengo a Misty Lagarto que más o menos con el Rook, que lo he construido con Rook, más o menos se defiende, pero claro, no es lo mismo que un Kiki, evidentemente. Vale, te voy a banear otra vez a... el señor... pollo divino. ¿Qué me llevas? Madre, tío. ¿Pero qué pasa con los Pegasos divinos? O sea, todo el rato Pegaso divino. Todo, absolutamente todo el rato, ¿vale? Últimamente baneo siempre al Iki divino y no me suelen salir X divino. O sea, es súper raro que no me salgan X divino. O sea, nadie con Iki divino en el equipo. Aunque al banearlo tenga que cambiar, es súper, súper raro, la verdad. No sé. Vale, Canon es... No, no me sirve, vale. Ok, pues vamos a hacer una cosa. Ya que no ataca... Se puede curar, ¿vale? Se puede curar. Cierto es, pero... Pero vamos a aprovechar para hacer daño, ¿vale? Vamos a aprovechar para hacer daño un poco. Y que gaste energía, que gaste energía. Que el Shun no puede hacer nada. El Shun no puede hacer nada, vale. Pues sí que va a intentar hacer con el Shun lo de agarrar, ¿eh? Va a agarrar a alguien, sí o sí. Va a agarrar. Va a agarrar con el Shun. ¿A quién agarras? ¿A Luna? ¿O a Kano? A Sion, a Hiki. Para quitarme la... la generación de energía. Está bien hecho, realmente. ¿A por quién va? ¡A por Canon! Vale, pues... ¿qué podemos hacer ahora?
Dale doble turnación. Igual con darle doble turnación tenemos bastante solucionado, ¿eh? Me ha matado. La he liado bastante porque el doble turno no me llega para nada, ¿sabes? Vamos a tirarle un escudo a... al señor Araya. Ahora mismo, ¿vale? El Ayoros ha gastado ataque. Le ha quitado ataque a los mayores atacantes físicos del equipo enemigo, que sería básicamente Shun, el señor Xion y Kiki. Vale, entonces vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y vamos a eliminar a varios del equipo. Mira, Shun me molesta bastante, fuera. Xion también fuera, perfecto. Y solamente queda a Yoros y Pegaso Divino. No debería pegar tanto porque evidentemente ahora mismo pues le faltan compañeros. Además... le he tirado el infierno sangriento, pero es que claro, ahora me acaba de rentar. Y no pasa nada, porque nos quitamos ya a Yoros de en medio y ya lo tenemos ganado directamente. O sea, ahora mismo ya no puedo hacer absolutamente nada. Doble turno a Hades para rematarlo y ya está, GG. GG, compañero. Vale, vamos, perfecto. Y hasta a ver cuánto pega mi Hades ahora, que está subido. 25.500, no está mal. Antes pegaba 14.000, ahora pega 11.000 más. 25.000 está bastante bien. Bueno, pues GG, otra partida para nosotros. La verdad que estamos jugando muy bien hoy, ¿eh? Hoy estamos jugando muy bien. Continuamos avanzando, otro platino, ¿vale? Perfecto, vamos a ver qué lleva este compañero de equipo. La verdad que le estoy sacando partido a Hades, ¿eh? Me costó bastante sacarlo, pero le estoy sacando partido. Vale, a ver, Iki Divino, perfecto. Baneamos a Iki Divino, otra vez, la costumbre, la tradición del Iki Divino. Pues yo voy a banear a Iki Divino hasta que salga el Evil Saga, vamos, así te lo digo, ¿sabes? Porque en cuanto salga el Evil Saga ya verás tú qué risa. Sobre todo con mi equipo. Vale, pues que me revienta, vamos, me revienta Kano y me revienta Araya. Me contaré al Evil Saga que da gusto. Vale, lleva, ojo, lleva al Sirio con la armadura, ¿sabes? El Sirio, digamos, sin armadura, que es el... como el divino, digamos. No es divino, pero vosotros ya me entendéis, ¿no? Vale. Entonces, ahora... voy a meter en el triángulo a Milo, probablemente. Voy a meter a Milo en el triángulo, creo yo. Milo en el triángulo. Vale. Miro triángulo, yo creo. Porque el Sirio... ojo, se está bufando el Sirio. Madre Dios, cómo se está bufando el Sirio. Es que le voy a meter a... me va a reventar. Me va a reventar. Me está dando muy mal rollo el Sirio, cómo se ha bufado. 5 lleva ya. Vale. Milo no tiene doble turno. O sí. Armadura nacida, Mira, armadura nacida. Bueno, da igual. Triángulo igual, gracias a Hades. Si no, ya lo sé por Hades, estaba ahora mismo perdidísimo. Realmente estaba perdidísimo. Vale, perfecto. Doble turno Araya ahora mismo. Vamos a intentar reventarle. O sea, vamos a intentar reventarle con Araya ahora mismo. Doble turno Araya y lo tenemos. Lo tenemos. Le voy a bajar bastante vida. No sé si. Ni de coño me lo quito de en medio, evidentemente, pero. Lo tenemos, yo creo que más o menos. Mientras que no me provoque Araya. Que bueno, que Araya da igual que me lo provoque. Porque se va a quitar el solo la marca. Vale, perfecto. Allá vamos. Se bufa más mi Araya, perfecto. Y no creo que me lo cargue, no me lo cargo. No me da el daño para cargármelo. Milo sí que no va a hacer nada. Pero va a pegar ahora mismo el Sirio bastante fuerte. Casi me gonsotea de una a Hades, ¿eh? Me he quitado a Milo de en medio. Bueno, es un problema menos. Vamos a proteger a Hades porque Hades es bastante importante ahora mismo. Sin Hades no puedo hacer absolutamente nada. Joder, es que 9, ¿eh? 9. Lleva 9 de buff ahora mismo. Vale. Ataque. Que lleva escudo de viento ahora mismo. Voy a hacer bastante daño. Bueno, me he quitado a varios de en medio. Y con esto me voy a quitar. Bueno, pues no me lo voy a quitar. Pensaba que tenía ataque en área, pero no. Hades fuera porque ha matado el fantasma también de Araya. Vale, y Hades se va fuera junto con el fantasma. Bueno, nos tiramos el escudo encima. Tenemos que confiar ahora mismo en el... es que, madre de Dios, ese daño, tío. Te ha quitado ya el buff, ¿sabes? Pero... ¿y qué más da? Madre de Dios, tío. Es que si me quitase a Yun de en medio... que va, es que me quita mucha vida, ¿eh?
Me quita el buff, ya. Si me quitas a Yun de en medio es que podría one-shotearlo y ganar. Pero claro, no puedo quitarme a Yun de en medio. Aguanta demasiado. 9000 nada más le he quitado. O sea, 9000 no es absolutamente nada. Intentar bajarle un poco más de vida a Yun. ¿Cuánto me va a pegar ahora mismo el...? No, no debía pegar mucho. No está bufado, ¿no? Efectivamente, no me ha pegado tanto. Tiramos escudo. Y ahora vamos a intentar reventar a Yun. Máximo de daño, por favor. Bueno, para el siguiente turno igual me la cargo, ¿eh? Igual me la cargo. Si no llevo dientes de dragón, llevo dientes de dragón. No llevo dientes de dragón, vale. Pues me la puedo quitar para este turno, ¿eh? Para este turno me la puedo quitar de en medio. Vamos a hacerle un poco más de daño con Kiki, que no va a ningún lado. 402 de daño, pero ahí está. Lo ataco otra vez, perfecto. Te curo ahora mismo con Marin. Y ahora vamos a ver si le puedo hacer ese daño. Se acaba de subir 15000 de vida, tío. Es que cura muchísimo esa Marin. No, no puedo. Te cura más de lo que yo le quito. Josefísima, mi Sion tiene bastante resistencia. 479, quita un poco más, pero es que, uff, no sé si... Claro, es que ahora va a aumentar el daño, ¿vale? Va a aumentar el daño que va a hacer también el Shiryu. Yo también, pero claro, el Shiryu igual me mata. ¿Me la cargo? Me la cargo, perfecto, vale, ya no tiene a Yu, perfecto, lo cual es muy bueno, pero espérate que le acabo de tirar. Me acaba de provocar. Vamos a hacer esto de todas formas porque así... Mira, creo que me va a matar antes, ¿no? Me ha matado antes. Digo yo, voy a hacer eso porque como tengo un jaboncillo, regenero la vida. Pero F, GG, ¿no? GG, no pensaba, en serio os lo juro, que Shiryu sin armadura era tan bueno. O sea, Shiryu sin armadura nunca pensé que era tan bueno. Lo voy a matar a pedradas. Tenemos aquí pedradas con el señor Kiki y ya está. GG. Y lo ganamos con el Kiki. Uno me dijo, sube al nivel 80, Kiki, métele Cosmos y métele el octavo sentido y así te revientas a todos a rocazos. A pedradas. Pues, compañero, algún día lo haré. Algún día lo haré. Así que bueno, GG, nos va a reventar ahora mismo el Shiryu. No pensaba que Shiryu era tan fuerte, o sea, os lo juro. No pensaba que Shiryu era tan absolutamente fuerte. O sea, literalmente es imposible, no pudo hacer absolutamente nada gracias a la Jung y demás. Y bueno, en fin, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Que dejes un buen like, que te suscribas si no estás. Y nos vemos en el próximo vídeo, mañana, adiós.